Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en AC Principado Televisión, donde vamos a tratar lo que fue el partido de Albacete, del Carlos Belmonte, un partido un tanto extraño, 3-3 en el marcador. Atravesamos distintas fases, pero yo creo que el balance general con que se fue el sportinguista a casa es, no sé si decir, un poco de frustración, de cabreo, sentimiento más o menos negativo porque el Sporting tuvo el partido en la mano y se lo dejó escapar. Incluso se puede hasta por dar por bueno el punto, ya que la segunda parte fue un auténtico desastre de los de Rubén Alves. Habrá que hablar de ese partido y también de una semana cargada como esta anterior que nos espera, con ya partido de Copa mañana en Soria, en Los Pajaritos, para retomar la Liga el próximo sábado en el Molinón contra el Cádiz. Así que, como ven, programa muy cargado, vamos con todo ello. Cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí, como siempre. Lo primero, vamos a presentar a los compañeros que tenemos aquí en plató. Como hago siempre, de izquierda a derecha, Toño Aguiar, locutor. Muy buenas noches, Toño. Muy buenas noches, Pablo. Y aquí a mi derecha, nos tenía abandonados ya unas cuantas semanas, Fiti Sánchez, presidente de la Langreo. Muy buenas noches, Fiti. Hola, buenas noches a todos, Pablo, Toño. Ya sabes tú que la imponderancia profesional laboral claro, de vez en cuando, pero bueno, y encantado. Contamos con ello, nos conformamos con tener ese goteo. Siempre y que hoy se pueda, aquí estaré. Hoy trataremos de exprimir además un programa, como decía en la entradilla, que viene cargado de noticias y la actualidad del equipo en lo deportivo. Prácticamente se termina la resaca de un partido de Albacete que quizá puede ser hasta bueno, visto cómo se produjeron los hechos, y ya nos metemos estamos en la previa de la Copa del Rey, que es una competición que, bueno, siempre ha gustado, siempre ha ilusionado el sportinguismo, pero vamos por partes. Lo primero, hablar de ese partido de Albacete. No sé cómo lo visteis, parecía casi al cuarto de hora que era un partido resuelto, y prácticamente si dura un poco más, pues lo acabamos perdiendo. Y casi hay que decir un punto y gracias, ¿no, Toño? Sí, la verdad que a lo largo de los 100 minutos que duró el partido es que hubo muchísimas sensaciones y muy, muy variopintas, ¿no? Pasan muchos partidos que te pones con un resultado favorable tan pronto que el partido se te hace largo. Y fue lo que le pasó al Sporting. Se encontró un resultado muy bueno, pero mucho partido todavía por delante. Y creo que el plan de Alves pues resultó demasiado pronto muy conservador, y al final pues te das cuenta pues que el Albacete, jugando en casa, fue haciendo el partido cada vez más difícil para el Sporting, y la realidad es que mereció ganarlo, creo que hasta con claridad, porque en la segunda parte fue mucho mejor el Albacete. Mereció llevarse el partido, por lo tanto yo creo que al final el punto hay que darlo como muy bueno, porque vimos un Sporting que como ahora decías, los primeros 15-20 minutos fue muy superior, pero los otros 70 fue muy inferior, así que hay que darlo por bueno el punto, porque en el balance general del partido Albacete fue, creo que, bastante mejor que el Sporting. ¿Cómo lo viste tú, Fiti? Sí, prácticamente corroborar lo que opinas tú y lo que acaba de comentar Toño, porque bueno, ya sabemos que dentro de un partido a veces hay micropartidos, sí, y hay diferentes etapas, pero bueno, yo creo que se perdieron dos puntos, que era, bueno, ya sabemos cómo nos gusta el fútbol a algunos. Yo creo que era un sitio para ir a ganar. El Albacete tampoco estaba en una posición que, digamos, ni haciendo grandes partidos. Primer partido, digamos, primer tercio, como si fuera CB, hasta el minuto 20-25, que el Sporting salió como creo yo que debe salir, con ímpetu, presionando arriba, llegando, cargando mucho el área, con muchos jugadores. Del, digamos, 20-25 hasta el descanso, pues ya
parecía ahí como que ya se estaba preparando la trinchera. Y la segunda parte, como muy bien indicaba Toño, pues yo creo que la segunda parte fue un paseo, y además me extrañó mucho también. Parecía que el Albacete volaba. Creo que, no sé, no entendemos, somos meros comentaristas. Yo creo que hubo momentos que puso la defensa muy atrás, que marcó con un 5-4-1. Y yo, como detonante y significativo, en el minuto 70 hay una jugada. Bueno, el primer gol de ellos y el tercero yo creo que es por tener mucha gente acumulada dentro del área. Cuanto más cerca estás del área, más errores cometes y más peligrosos son esos errores. Pero en el minuto 70 creo que hubo un centro del Albacete y despejó, creo que fue Otero. Pelotazo arriba, típico, me deshago de la pelota y no había nadie. Y no había nadie, o sea, y la volvió a coger el Albacete y otra vez ahí. Entonces, claro, cuanto más estás en tu campo, más cerca estás de tu rival, cuanto primero te desprendes de la pelota, primero vuelve, creo yo. Y fue lo que me llamó la atención, pero bueno, la segunda parte quizás dejó bastante que desear. Sí, yo lo resumiría, lo dijo el técnico en rueda de prensa, habló y dijo, hay veces que los partidos te pasan por encima, dijo literalmente. Y hoy volvió a hablar Rubén Alves en la previa de ese partido de Copa y dijo, curiosamente, entonces no estaba la gente tan equivocada, y dijo que volvió a ver el partido repetido y que le pareció todavía peor de la sensación que había tenido en directo. Con lo cual, prácticamente acabó como entre líneas diciendo que el punto no había sido malo, visto lo visto. Yo creo que él tiene su parte de responsabilidad. Ahora vamos a desgranar las circunstancias, digamos, los detalles del juego, lo que ocurrió. Pero yo creo que es un cúmulo de cosas, porque individualmente hubo jugadores que no dieron la talla. Empezamos ya por la alineación. Semana de tres partidos, cambios. Alves no es muy amigo de las grandes rotaciones, de hacer mucho experimento. No sé a vosotros, a mí me sorprendió que quizá hizo más de lo que me esperaba. Entró Cote, lo había anunciado, pero entró Kevin. Me extrañó eso de Guille, sí. Yo creo que no era. Creo que no es momento. Es verdad que había muchos cambios sobre el anterior partido, había 7 cambios, pero es que a su vez en el anterior partido ya había habido mucha rotación ya adelantada. Es decir, al final tú cogías el equipo que jugó en el Albacete y dices, sí, 7 cambios con respecto al último partido. Pero en realidad era un equipo casi de titulares. Quitamos Kevin y Maras, quizás fueron un poco los jugadores que podemos llamar teóricos suplentes, que estaban en ese... ¿Duasín? Y faltaba... Sí, faltaba Duasín, pero claro, es que los que jugaban arriba... Vale, sí, faltaba Duasín, pero arriba es que jugaban Otero, Campuzano y Gaspar. Que sí, Campuzano no está siendo titular, creo que por las circunstancias particulares suyas. Pero es un jugador que puede ser perfectamente titular. Yo falta... Campuzano, yo creo que ya tiene que estar en pista. Sí. Y Nacho Martín. Yo creo que. A ver, estamos sacando micro temas a la palestra y todos muy interesantes. Pero, por ejemplo, lo de Campuzano, yo no había caído en eso, lo leí hoy en la prensa. Es impresionante. De 12 titularidades, 9 goles. En 12 partidos que jugó de titular, marcó 9 goles. Yo Campuzano creo que es un jugador muy aprovechable. Sí. A ver, tuvo una época, digamos, oscura, que no respetaba las lesiones o por las circunstancias que ha sido. Nosotros estamos en el estudio, no estamos en Mare, no sabemos lo que hay. Pero si os acordáis de cuando empezó a despuntar en el Español, era un jugador y tenía gol y bien. Luego, claro, lleva 2 temporadas que no acaba de alcanzar, a lo mejor ahí, venga, darme el puesto de titular aquí, mi número y me voy. ¿Entiendes? Pero yo creo que es muy aprovechable. A mí con Cedo quizá, pero bueno, yo añoro más a Nacho Martín. Las condiciones que tiene Campuzano las tienen muy pocos y en esta categoría. Luego, evidentemente, pues sabemos los problemas de continuidad, problemas físicos que tiene, que le cuesta. Por eso digo, para mí es un jugador que en realidad es, para mí, titular del Sporting. Otra cosa es que Alves haya querido ir con cuidado con él, que también tuvo sus problemas físicos a principio de temporada y que, lógicamente, pues va entrando un poco, pues bueno, poco a poco. Incluso el otro día en Albacete, la primera ventana de cambios también se marcha, porque entiendo que lo tienen que dosificar, pero es un futbolista que demostró la calidad el otro día, ¿no? Demostró la calidad marcando un gol en la primera que tuvo. Contra el Oviedo, marca, es que entra y en 15 segundos hace un gol.
Cada vez que juega Campuzano pasan cosas. Sí, en Eibar le lesionan, pero fuerza un penalti. Sí. Si no marca, está en la jugada. Siempre pasa algo, porque para mí entiende el juego, que es lo difícil. Es un jugador que es listo, que interpreta bien y define mejor. Sé que me voy a salir un pelín del guión, pero hoy venía con una idea en la cabeza que es, ¿cuándo se va a atrever Alves a que juguemos con Dubasín en una banda, con Gaspar en la otra y con Otero y Campuzano arriba? Toño ya de los míos. Bueno, es decir, hay que atreverse. Ese equipo prácticamente lo vimos el año pasado en los mejores meses, octubre, noviembre, cuando el equipo estuvo como un tiro, jugaban arriba Otero, Campuzano, en un lado Hassan y en el otro Gaspar. Bueno, este año está Dubasín en lugar de Gaspar y... ¿por qué no nos vamos a atrever? Tenemos a la Chea, ya Nathan Martín y mira ya. Voy a hacer de abogado. Toño en mi equipo ya. Sí, ¿ves? Sí. Ya vamos creando ahí. Sé que estoy rompiendo un poco el guión. Me parece muy interesante esto que apunta Toño, me parece muy interesante y aparte es, digamos, un debate muy futbolero. Pero yo creo que la respuesta está más o menos clara. Primero, él lo ha demostrado desde pretemporada, ¿no? Es que la única variante que hace es que a veces que se incruste Olaechea y parezca una línea de 5 o de 4. Pero que él, lo de 4-3-3, no para él es innegociable, es así. Y dos, el Dubasín, y ahí en ese sentido creo que le viene mejor y que acierta, para él Dubasín no es un jugador de banda. No es un jugador de banda, es un jugador que parte ahí, pero que le da cierta libertad. O sea, no es ve un a... jugador de ataque. De ataque. Sí. Él no es ve un a Dubasín. De ataque, sí, sí. No ve a Dubasín por delante de Guillermo Rosas para hacer esa labor. Los tres de arriba siempre tienen mucha movilidad. Ahora. Si os fijáis, aparece Gaspar claro, en la es que, derecha. Es que él cree en eso. O sea, él cree en esa forma de jugar, en que los de arriba pues, tengan cierta libertad para intercambiar, para tal. Ahora, yo voy a decir en lo que también estoy de acuerdo con Toño. También es así. Es que a mí. No sé cómo hay que hacer, pero la pareja y yo, y me voy a ofrecer, lo voy a decir. Mira, la pareja que para mí, por calidad, por nivel, Otero, Campuzano, tienen que jugar. Como Dubasín debe de jugar, yo, permíteme desde la ignorancia, Rubén, tal vez, pero yo, es como ese 4-3-3 no se va a mover, yo, a mí el que se me cae ahora mismo es Gaspar. Y a Gaspar lo metería, lo utilizaría más de entrar y salir. Y Campuzano, sabemos que puede partir ahí cuando no tiene balón, pero yo a Campuzano le daría total libertad para irse por el medio y tener a Otero, Campuzano y Dubasín en el campo. Sí, sí, sí. Está claro que son cuatro buenos futbolistas y, como decías, Pablo, es verdad que Alves es muy fiel de esa idea, ¿no? O el 5-4-1 o el 4-3-3, que al final es un dibujo muy, muy parecido, adelanta o retrasa a la Echea y parece que esa idea es la que... Pero bueno... no será por aportar cosas. No. Y la verdad que yo lo digo porque yo me acuerdo del equipo el año pasado, esos meses buenos, y es que eran los que jugaban arriba, Otero, Campuzano, y a mí me encantaba verlos, porque es que lo que no tenía uno era lo que tenía el otro, y lo que le faltaba a uno te lo daba el otro. Trabaja, fija más. Efectivamente, dos jugadores totalmente complementarios para jugar arriba. Marca, parece que sabe dónde va a caer. Por cierto, que dentro del área tiene gol y es peligroso. Bueno, y a ver, a los tres creo que vamos por el mismo libro. Pero yo creo que si tienes buenos, hay que ponerlos. Sí. Siempre yo creo otra que cosa, yo salvo el tema médico, el tema claro, físico, no estamos allí, que o volvió a hablar hoy de las cargas y tal, pero a Campuzano le preguntaron cómo está, parece que está bien. Yo creo que con Campuzano lo que ya tiene que empezar a ser no es de que juegue un partido y luego este dos o tres que no... Ya tiene que empezar a jugar todos los partidos, en unos más minutos, en otro menos, pero tiene que jugar siempre. Totalmente. Porque para mí sí. Aporta. Y Otero, que venía estando un pelín irregular, a mí en Albacete también me gustó Otero. Está cogiendo el punto. También me gustó. Sí, no escatima esfuerzo, la verdad. Sí. Y está cogiendo el punto Otero y creo que también lo está cogiendo Gaspar, que es verdad que yo a Gaspar le veo un pelín fallón, pero empieza ahí a tener esa presencia que tenía el año pasado. Lo necesitamos. Sí, yo ya el otro día, en el último partido en casa contra el Huesca, que pudo meter tres goles, Gaspar. Pero que le faltó acierto, porque una cosa... Bueno, y metió uno. Y metió uno, sí, efectivamente, metió uno. Pero luego tuvo otras dos clarísimas. Y a mí eso es lo que me gusta de Gaspar, y bueno, ya llegarán los goles. Tú ten presencia, porque si tienes presencia es que estás apareciendo en el juego, que estás en forma, que llegas. Es decir, a mí lo que no...
lo que no me gusta es el jugador que desaparece, que no lo veo. A Gaspar lo estamos viendo. Que nos gustaría que tuviera más acierto, ya lo tendrá. Estoy seguro que lo va a tener. Estoy de acuerdo. Estamos dando nombres, vamos si os parece. Primero, que me gusta generalmente hacerlo después, primero lo colectivo para luego dar algún nombre en concreto, pero bueno, ya que hemos hablado Otero, Campuzano, otro nombre que pudo ser decisivo, pero a mí no me sale verle de los mejores porque creo que también tuvo incidencia en lo negativo. Yo creo que hubo 3-4 paradas, por ejemplo, de Rubén Yáñez, pero para mí el primer gol es un error claro del portero. Lo mide mal ya las... Y luego en el último, Robert Pierre no está fino, pero vuelve a hacer otra salida para mí discutible. Y una más, hay una más que si os acordáis, Campuzano saca una en la raya de gol. Otra vez que midió mal Yáñez. O sea, por arriba estuvo francamente mal. Lo que pasa que hizo dos o tres de estas de reflejos que de valor gol también. Ahí quizá la chique, porque hubo un momento que la Lazio te presionaba mucho y ahí lo que hay. Quizá Chaco, la línea estaba muy atrás. Hubo momentos que yo creo que prácticamente era línea de 5 y estaba casi defendiendo entre el área pequeña y el área grande. Y claro, ahí cualquier cosa, cualquier duda, con tantos balones, tantos centros y demás, en alguno de los momentos. Aumentas las posibilidades de que pasen cosas. El último gol fue una circunstancia, la verdad que se dio una casualidad, varias casualidades. Pero si no estás ahí en el minuto 90 y tantos, no pasa, estás 10-15 metros más atrás, porque yo creo que fue lo que pasó. Quizá replegamos demasiado, pero bueno. Yo creo que el partido de Yáñez es un ejemplo de partido de portero de luces y sombras. Sí, porque sí, el partido del otro día fue de leer. Pero yo también digo, a mí dame esos porteros, porque tiene las sombras que tuvo, porque tiene decisión. Sí. Porque tiene decisión, porque no es el tipo de portero que no, doy un paso para atrás, no, lo da para adelante, va con todo, se equivoca en el 1-2, vale, sí, fuiste ahí, llegó antes que tú el delantero. Pero a mí dame porteros decididos, a mí dame porteros que tengan decisión, que se atrevan. Y luego te hace una parada que es un milagro justo antes de que marquemos nosotros el 2-3. Sí, sí. Que ese gol creo que te crucificaba en el partido y hace una parada increíble cuando ya estábamos diciendo gol. Sí. Hace una parada que no sé de dónde está. Sí, es que el partido luego fue un poco loco ahí. Sí. Lo que pasa los que la, los 2-3 desde ahí. Lo que pasa que bueno, lo del 2-3, no sé con vosotros, pero... Yo absolutamente, yo no me lo creía después de la segunda parte que estaba haciendo el equipo, que llegase. Bueno, así fue, que fue, bueno, que se lo metieron ellos. El 2-3 es fútbol, quiero decirte, en 45 minutos, en 45 minutos hagas lo que hagas, un fallo, el equipo lo va a tener y tú un acierto lo vas a tener. Esas jugadas se dan cuando hay un equipo que se está viendo tan superior como el Albacete, que el Albacete es que encima va arropado por su público. Se ve que gana el partido, que lo está remontando, que claro, hay un momento que el equipo que juega en casa se va tan en volandas con la afición que pierde un poco la noción del partido. Sí, se fue. Y se da cuenta que, no, yo estoy buscando un gol, pero me lo pueden meter a mí también. Y eso fue lo que le pasó al Albacete. En los últimos minutos parecía, como digo yo, el Castellón. Sí, el Albacete hubo un momento que estaba en modo Castellón. Pierdes la noción del partido, sí, porque te ves tan superior, que estás metiendo al rival contra su área, que tienes otra ocasión. Que piensas que no te pueden hacer el gol. Y fue lo que le pasó en ese momento. Es decir, cogen en una valla viene el Sporting y te metes... Estoy de acuerdo, y no quiero quitar mérito al Albacete, que aparte creo que le vi pues como con orgullo. De decir, no es fácil cuando se te ponen en tu casa 0-2, pero hay que hacer autocrítica de lo nuestro, porque con ese marcador a favor, la primera parte... Bueno, digamos que se iba viendo venir. No, el Albacete no es que asustase demasiado, pero el Sporting, el control que podía haber hecho del partido, empezó a acomodarse demasiado, a ser poco perezoso ya con el ataque y a estar demasiado tranquilo. Y el Albacete, claro, le dejas que empiece a creérselo, empieza a jugar en tu campo, a tal. Y ese gol también es psicológico, porque llegó el 1-2 casi a las puertas del descanso y ya se afronta la segunda parte de otra manera. Y la segunda parte, desde mi punto de vista, fue un auténtico desastre en general, porque el volumen, lo dijo también Alves, que te generaron no era habitual. El Sporting estaba siendo defensivamente más o menos solvente, más o menos, y nos generaron una cantidad de llegadas, de estar en tu campo, de no salir, de centros, que no es normal. Y luego la gestión de partido, y aquí si os pido... También opinión, la gestión de partido, que tú tienes el marcador a favor
y depende de ti las decisiones que tomes para cómo controlar ese partido o que digamos que vaya por el cauce que te interesa. Y Rubén Alves volvió a hacer, no sé cómo lo veis vosotros, discutido por gente, otros no, está cogiendo la manía de cambiar un central en el minuto 60. Ya van tres partidos que quitó a Maras, que por cierto, Maras tuvo para hacer el 3, el 1, el 0-3, que hubiera acabado el partido. Bueno, quita a Maras y luego los del medio del campo, que no había peso, no había control en el juego, faltaba hasta físico, pues, y que llevan una carga impresionante, porque Nacho Méndez o Lacha lo jugaron todo y el haber es titular, pues Nacho Martín, yo creo que era un, claro, no sé, yo creo, yo lo pedía a voces el partido y no lo hace. Al principio del programa lo comentamos, yo creo que Nacho Martín tiene que ser titular en este equipo. Después yo creo que a partir del 0-2 o quizá viendo que, bueno, a 0-2 de aquí nadie contaba con ello, que se plegaron velas demasiado rápido, claro. Y luego ya me confirma que sigue siendo, bajo el punto de vista, no somos técnicos ninguno, pero que sigue siendo muy difícil jugar al fútbol sin balón, ¿eh? Claro. Yo creo que hay un momento de partido que es importantísimo, es en el minuto 60, creo que es cuando hace el triple cambio, Rubén Alves, en la misma decisión, toma una decisión buena y una mala. La buena, el triple cambio, porque el equipo lo necesitaba. La mala, que no entre Nacho Martín en esa ventana, que me pareció una cosa insólita. Porque estamos viendo el partido por la tele, vemos que va a hacer tres cambios y ninguno es Nacho Martín. Que te aguanta la pelota. Claro, que era lo que necesitaba. Su futbolista en el centro del campo, pues que eso, que tuviera criterio y que aguantase el balón y que el equipo pudiese... Parar lo que estaba viniendo. Efectivamente, que tuviese pausa, que el equipo pudiese ir un poco más hacia arriba. Gelabert acabó agotado el partido. Acabó, a partir del minuto 70, no daba una carrera para atrás. Sí, se hizo largo el partido. Gelabert no daba una carrera para atrás. Se le están haciendo largos casi todos. Sí, sí, lo estábamos viendo todos. Y esa ventana de cambios, pues yo creo que ahí se equivoca. A mí es, igual tiene la excusa del tema físico y de gestionarlo, pero a mí que Campuzano se vaya tan temprano tampoco me gusta demasiado, porque estás viendo que no las vamos a tener, que no vamos a llegar, pero que si tenemos, si le cae a Campuzano, igual, ¿sabes lo que te digo? Es el que me genera un poco de confianza a la hora de que le caigan las ocasiones a él. Sí, pero creo que alguna jugada, si no me equivoco, sí, que y reclamó un penal. Estaba arriba como Gelabert en algún momento. Creo. Perdón, Keipo. Keipo, en alguna jugada parecía como el falso 9, aguantando sí, así. Sí. Creo, sí. Que... Sí, hubo unos que minutos que jugó de 9, Keipo. Sí, que ya exactamente, que jugó así como de 9 y tal. Hasta que entra Caicedo. Hay un momento que, sí, cuando entra Dubasín, se va Campuzano, hay unos minutos que está jugando de 9, Keipo. Que era cuando te metían ellos que no te dejaban salir, claro. Sí. Vivir cerca de tu propia área, pues... Es más complicado, ¿no? Y yo creo que esa fue la clave del partido. Es decir, al final, la línea de cinco defensas, porque como la eché al final son casi siempre cinco defensas, y sobre todo cuando estás ganando, esa tentación de que se meta entre los centrales cinco defensas, acaba echando el equipo para atrás. Echando el equipo para atrás. Y quizá la decisión pues, tenía que haber sido quitar a Maras y dejar a Loachea de central, que entrase Nacho Martín y jugar con más centrocampistas. O al menos con más centrocampistas de verdad, porque Olaechea, que es muy buen futbolista, siempre tiene esa tentación, tiene la tentación y tiene la consigna del entrenador también, sí. de que su posición es esa, ¿no? Es de ahí para atrás. Mientras que Nacho Martín, si se junta con los otros centrocampistas, te va a llevar, vas a tener más balón, te va a llevar al equipo más hacia adelante. Sí. Y... Nacho siempre te da el pase, siempre apoya. Creo que incluso el entrenador en la rueda de prensa de hoy reconoce un poco que mete la pata y dice, bueno, fue una decisión técnica porque se hablaba mucho si podía haber tenido algún problema, si no estaba en condiciones. Él reconoce que es una decisión técnica y que no está muy acertado. Yo creo que Alves hoy en rueda de prensa, sin decirlo explícitamente, pero dio a entender... que no le gustó demasiado el equipo y que se podía haber hecho más empezando por él. Sí. Es lo que subyace entre líneas. Bueno, pues vamos a hacer un receso, vamos a hacer una pausa para publicidad y nos toca hablar, bueno, hay algún tema más de este partido de Albacete que, por suerte, mira, cuanto primero pase y pensemos en lo siguiente, mejor, y hablar ya de lo que nos viene por delante, que estamos en la previa de una nueva competición de la Copa del Rey y ya nos viene Liga otra vez el sábado. Así que hablaremos de ello ahora en los próximos minutos. Volvemos con más Conexión Sporting. Hasta ahora.
Bueno, pues estamos aquí otra vez y bueno, vamos a acabar de matizar, de rematar las consecuencias, ese pospartido del Carlos Belmonte, donde el Sporting, bueno, pues yo lo comentaba aquí fuera de plató con los compañeros, no sé si vosotros os queda la misma sensación, pero hay partidos que no sé si duelen o afectan o te queda peor cuerpo habiendo puntuado que en otros que has perdido, porque si lo pensamos objetivamente, antes de ir a Albacete, después vienes de ganar al Huesca y bueno, vas a Albacete, dices, todo lo que sea sumar no es malo, hombre, mejor vas con la idea de ganar, pero un punto no es ningún desastre, ni mucho menos, pero ves cómo se da el partido, y a mí sobre todo, y el juego con la expectativa que tienes, y esto me pasó en Albacete y me pasó en Tenerife, que empatamos ante un Tenerife totalmente roto, nos echamos también atrás de una manera absurda y nos empataron también al final, y me da la sensación más de perder dos puntos que de ganar uno. Pues yo casi estoy al revés que tú, Pablo. ¿Sí? Sí, porque es que sabes lo que pasa, que en esta categoría es que al final sumar es tan importante que... Yo hago esa lectura, pero incluso en casa y fuera. Es decir, hay veces que... Yo a veces salgo del Molinón y bueno, empate a uno, ya está, bueno, empate a uno, ya ganaremos la semana que viene, ya intentaremos ganar la semana que viene. Porque realmente lo que duele mucho en esta categoría es perder un partido. Es que perder sí que te deja una semana, yo creo que a los jugadores también a nivel anímico, porque dices, luego si pierdo y enlazo con otra derrota la próxima semana, bueno... sumar yo creo que siempre te refuerza, así que nada, hay que mirarlo en positivo y habrá tiempo para ganar partidos al Cádiz. Ojalá. Sí, claro, practicidad. Yo, no, más que nada yo lo digo porque el cómo se empata, el cómo se gana o el cómo se pierde, yo le doy, a mí me condiciona bastante. Yo sé que Fiti también esto va por ahí, ¿no? Tú... Hombre, el otro día, a ver, lo que indicaba Toño perfectamente, el sumar en esta categoría es la bomba. Porque la verdad que siempre, aunque digas estoy a 4 o 5 puntos, cuesta mucho recuperar esos 4 o 5 puntos y el caso es no descolgarse. Entonces, a lo mejor entró la idea de decir puntúo y mira, ya voy sumando lo que dice Toño, la semana que viene en casa ya lo soluciono. Lo único malo fue que te viste con 0-2 y quedó el amargo de la segunda parte que no gustó, que no moló, como lo que estás viendo en la tele no te gusta, pues entonces ya te dispersas ya y tal. Pero bueno, sumar es sumar. Bueno, mira, sigues ahí en puestos y esta liga es muy larga, sí. Ya sabemos que es muy complicada. Sí, bueno, y a grandes equipos pasando hambre. No, está claro. Uno de ellos, nuestro próximo rival. Estamos en puntos de playoff y de haber ganado, hubiéramos puesto en ascenso directo. Sí, en caso de haberlo ganado. Sabemos que es pronto. En ascenso directo o en playoff hay que estar en la jornada 42. Totalmente. Al final, totalmente. Ahora lo que tienes es que ir ahí. Yo creo que además siempre que estés metido entre los, bueno, 6-7 primeros, sí, te refuerza eso. Sí. Cada semana que estés ahí metido te refuerza, sí, sí, porque sabes que de ahí te tienen que sacar. Eso es. Entonces yo creo que es lo que se trata, tratar de eso, de seguir... Refuerza al equipo y mina a los contrarios. Claro, y meterte en ese lado de los 5, 6, 7, 8 primeros, bueno, y ya cuando ya entres en el tramo final y quedan 10, 12 partidos, pues ahí ya, bueno, echas tus cuentas y dices, oye, ¿puedo subir directo? ¿Puedo jugar al playoff? Tal, bueno, pues de momento hay que ir ahí y sumar. Muy bien. Ya acaba de empezar. Hombre... Dijimos antes nombres concretos, yo creo que nos queda otro del que quisiera que me diese opinión, porque también está siendo muy, muy criticado, es el tema de Robert Pierre, que venía siendo titular, le costó mucho, acordaros que empezó la pretemporada y el inicio de liga lesionado, el primer partido que juega, creo que sale unos minutos, me parece que fue en Almería, salió unos minutos nada positivos, lo hizo, no estuvo nada bien, siguió jugando Curbelo Diego, y a raíz de la lesión de Curbelo ya se ha sentado como el central titular. Yo creo que la calidad de Robert Pierre está fuera de toda duda, es un central de total garantía, pero curiosamente las veces que entró desde el banquillo yo le vi con desatenciones, pues poco concentrado, y a mí me parece que este día de Albacete estuvo francamente muy lejos del nivel de Robert Pierre y de lo que hay que exigir a un jugador como Robert Pierre. Sí, estuvo muy fallón.
estuvo muy, muy fallón y sí, quizás a veces a los centrales les cuesta eso de salir desde el banquillo, ¿no? Es un puesto el que te cuesta más que a un delantero, ¿no? Más que a un atacante adaptarte, entrar en el minuto 60-70. La verdad que fue, sí, pues fue un partido que no les salió nada, es decir, fueron un error tras otro y bueno, es un central que te da cosas porque es verdad que es muy fino con el balón y muchas veces incluso tiene un sentido de la anticipación y de la intuición que me gusta, pero luego quizás le falta un punto de contundencia que tenían otros centrales que estaban el año pasado, ¿no? Como puede ser Insua, Calizquierdoz, esa contundencia, ¿no? Esos centrales de rascar, que eso Robert Pierre no lo tiene. Y yo creo que vimos la peor cara de Robert Pierre el otro día en Albacete, ¿no? Sí, igual comparto la opinión de Toño. Quizá también acumulación de trabajo. La verdad que ellos cargaban mucho el área y quizá había momentos en que el equipo estaba un poquito impartido, estaba un poquito perdido, había mucha distancia y, claro, a ver, por decirlo, le llegaban por todos lados, pero bueno, tampoco lo que decía Toño, la de Cali que llevaba la armadura o bacano, pues entonces nos falta Fiti un poquitín esa contundencia que teníamos el año pasado, ¿eh? Yo pensando ahí, sí, ahí quizá el consejo no sé, algo más contundente atrás, sí, algo más contundente arriba, un poco más de romper la hucha y quizá en teoría es mala ese central, ¿no? Claro, en teoría es mala, porque lo que jugó Curbelo también vemos, sí, que le falta un poco, tampoco eso es ese estilo, pero Maras que te marcara la diferencia no le acaba de llenar el ojo al míster Maras, no le acaba de llenar el ojo, ya le costó entrar y luego cuando jugó sí juega, pero le quita, pero tal, a mí no sé si estás de acuerdo conmigo, a mí los centrales, si juegas con dos, me gusta uno de jugar y otro de rascar. Eso fue así de siempre. Al final, Vintage. Al final de los centrales que tenemos de rascar, tenemos uno nada más, que es Maras, y los otros son todos más de jugar. Un delantero arriba, sí, nueve, Boya, estilo Granchini, y otro que se desmarque más, que juegue un poco entre líneas, que sepa. Otero y Campuzano. Bueno, pues nada, de este partido poco más que decir, más que no se repita, o sea, porque el Sporting venía teniendo una línea de juego unas veces más brillante que otra, pero siendo bastante competitivo, bastante, bastante regular en el juego. Incluso hubo varios partidos desde Eibar ofreciendo un nivel, yo diría, medio alto, generando bastante. Y este me dejó un poco frío esto de Albacete. El otro día no fue un partido brillante, el de Huesca, ganamos en casa, fue un partido, digamos, correcto, pero fuiste superior al rival. Quizá ya noté al equipo un pelín cansado, pero este de Albacete sí, sí lo veo un poquitín paso atrás y lo que no me gustaría, independientemente de que los resultados acompañen más o menos, es que el equipo deje de hacer las cosas que venía haciendo bien, ¿no? Yo quiero que siga siendo ese equipo de Rubén Alves atrevido, que llega, valiente, que va arriba y no que se acula tan pronto. Y aparte es que creo que no tenemos ni el concepto ni los jugadores para hacer eso. Y va a ser peor. Pero bueno, pasando página, entramos en Semana de Copa del Rey. Siempre hago lo mismo, preguntar si sois coperos o no, si es algo. La primera pregunta siempre es, ¿nos interesa o no nos interesa? Y luego, respecto a lo que ha hecho Rubén Alves, si lo veis sorprendente o no, porque parecía que podía llevar mucho no habitual, incluso más gente de abajo, y quitando Mbemba y Kembo, porque Ollón, aunque no juegue, está en el primer equipo, no lleva a nadie más del B, y ha dicho, no sé si estáis de acuerdo con él o no, que no por ser de mareo va a dar oportunidades, que se las tienen que ganar y que jugará cuando se considere que estén preparados. Porque no los ve a los que están en el filial, no los ve para jugar, lo ha dicho claramente hoy en la rueda de prensa. Lo ha dicho en la convocatoria, porque si tú le lees la convocatoria ya queda dicho y lo ha reconocido en la rueda de prensa que no los ve. No ven ni a los tres que van, a Kembo, Mbemba y Ollón no los ve. Bueno, Ollón no confirmó la titularidad, sí. Confirmó titularidad de Ollón y de Cristian Llorente. Sí, bueno, claro, es que decía, si no juega Ollón ya en Copa, está yendo a todas las convocatorias, pues ya, claro, ya me contarás, pero no lo está viendo tampoco, en Liga no jugó nada todavía, es decir, no lo ve ni para 5 ni 10 minutos. Entonces, a ver, yo lo que saco de conclusión de esta convocatoria que hace para este partido de Copa es que él tiene en la cabeza, entiendo, un 11 titularísimo para el sábado,
y un 11 de suplentes, que va, yo creo que va a ser un 11 totalmente diferente, de esos 22 van a ir 11 al Cádiz, los titulares, y los que no los ve tan titulares, los supuestos suplentes, van a jugar en Soria. Yo estoy prácticamente convencido porque, vamos, salvo que se recupere algún jugador, ¿no? Pero bueno... No, vale, las bajas son Curbelo y Bernal. No se espera que nadie se recupere para el sábado. Lo normal es que la convocatoria sea la misma el sábado y que jueguen, pues eso, 11 diferentes cada partido, porque es que son muy servidos. Miércoles noche juegas en Soria, el sábado a las 4 de la tarde... Estás jugando en casa ya contra el Cádiz. Sí, lo que tú dices, tío. El que va a jugar el miércoles no juega el sábado. Creo yo que, pero bueno, dos onces diferentes. Sí, como generalmente hacen la mayoría, el 90% de los equipos en estas primeras rondas. Luego ya deciden a todos los niveles, deportivo, económico, social, si interesa jugártela para seguir avanzando, ¿no? Yo pienso que, bueno, que como decías tú, tirar, yo creo que no se puede tirar ni el partido de los viernes con los amigos. O sea, yo creo que... Jugando a fútbol hay que ir a por todas en Numancia y si se pasa de ronda, pues se pasa de ronda y hasta el final, hasta donde puedas. Yo creo que es interesante para rodar jugadores, para ver jugadores, a nivel económico, a nivel de marketing, a nivel social. Yo creo que jugando a fútbol yo creo que no se debe tirar nada, pero bueno. Yo también estoy de acuerdo. Tú, Toño, ¿tú eres de Copa o...? A mí me gustaba más la Copa antes, hace años, que ahora. Yo es que la Copa ya, cada vez que lo veo todo ya tan dirigido, tan... que, uff, no... Se te hace el un único, poco bola, ¿no? Sí, quizá, como dice Toño, yo lo único que cambiaría, o sea, ya digo, me gusta que sea y que llegas a cuartos, llegas a 16, lo que sea. Pero yo lo que cambiaría, haciendo un inciso lo que dijo Toño, haría sorteo puro. Desde la primera ronda, como en la Premier, tipo Premier. Venga, sí. Te toca aquí, no sé, ya, bueno, un Astur, un Llanera, Real Madrid, pues tocó. Ahí vas en la Premier, a lo mejor en 32avos de final. Te toca un Chelsea-Liverpool y no pasa nada. Yo creo que es lo que cambiaría, porque lo quiere Toño, va. Algunos ya parten como una carrera. Algunos están en el kilómetro 10 y otros empiezan en el kilómetro 10, que es lo normal, bueno, por pedigrí, por club y por tal. Pero yo sería el único cambio que haría. A mí la Copa me gusta y creo que eso, no se debe tirar nada. Pero desde el minuto uno, sorteo puro y duro, pero puro. Yo creo que ganaría, o para el aficionado medio, estaría de acuerdo con Fiti, pero para hacer eso los equipos, digamos, más potentes, no, yo no les veo muy por la... Siempre hubo, cada vez que se trata de cambiar el formato, recuerdo yo de aquellos líos que había con el Depor cuando estaba Irureta, que no quería que se jugara en campo solo del... Sí, claro. En campo del más débil, y todavía para aquellas rondas quería ida y vuelta. Ya se consiguió y en eso, mira, hay que decir que fue Rubiales el que se empeñó. Ahora mismo se está jugando solo un partido a doble vuelta, que son las semifinales, ¿no? Es decir, bueno, y luego ya podemos entrar a discutir si tenían que jugarse más partidos a doble vuelta, ¿no? Pero bueno, está claro que estos primeros tienen que jugarse a partido único. Claro, es que si no, esto es un tostón que vamos. Si tenemos que jugar con el Numancia a doble partido, ir allí, no, jugar otro aquí, bueno, creo que eso, bueno, dinamiza un poco la competición. Aunque bueno, yo recuerdo que sí, lo sé. La Copa de hace años, de hace bastantes años, me gustaba, ¿no? Creo que era más atractiva, ¿no? que la de ahora, y hasta por los clubes se les daba más importancia a esa competición, ¿no? Que ahora parece que queda ahí un poco arrinconada porque. Hay, sobre todo por los grandes, es que hay tantas competiciones, no es que haya tantas competiciones, es que hay tantos partidos, hay los partidos de Liga, la Champions cada vez tiene más partidos, entonces va quedando arrinconada, sobre todo por los grandes, que le dan menos importancia, y luego las diferencias también son tan grandes que un Sporting no se ilusiona con la Copa porque sabe que lo tiene casi imposible, es decir, cuando te coja un Primera... La taquilla. Sí, la taquilla, pero sabes que... Y los grandes le dan importancia, yo creo que a lo mejor a partir de cuartos que dicen, espera tú, que estamos aquí, vamos a apostar porque igual llegó a la final Sí. A partir de determinado momento dicen, ojo, aquí estamos, pero bueno. Y luego, si pasamos, ojalá sea así, ese partido de Copa, el sábado nos viene el Cádiz, que no sé cómo lo veis, si es que decía un gigante dormido, empezó francamente mal la temporada, francamente mal... Pero la plantilla, muchos estaban el año pasado en Primera División. Tenemos la mala suerte de que lo vamos a coger, digamos, justo cuando viene de una victoria que les ha cambiado un poco la moral. Yo creo que hicieron el otro día un buen partido contra el Oviedo, ganaron con cierta autoridad. Y claro, yo me asustaba cuando veo el banquillo del Cádiz y veo que sale Cris Ramos y Sobrino y no sé qué. O sea, no será por jugadores. ¿Cómo veis al rival? Es que
Hay equipos, y siempre pasa todos los años en segunda división, le pasó al Valladolid que luego subió, ya está pasando este año que empezó mal el Granada y ya lo tenemos ahí arriba. Estos equipos con estos plantillones, a la larga, como es una competición tan larga, da tiempo, aunque empiecen mal, a que se enganchen y al final es, el Cádiz cuesta verlo abajo con esos jugadores. ¿Cómo veis al, al rival? Y ya que decís lo del doble once, ¿cuál, cuál veis que va a ser el once de Cádiz, que digamos es la, la competición que realmente más le interesa a, al Sporting, la de la Liga? Ya te contestamos mañana después del partido. Mañana cuando hagamos la alineación. Hay que, sabría, ya te decía, hay que ya mojarse. Ya te mandamos un guaso, oye, Pablo, creemos que va a ser esta. Hay que aquí mojarse. No, el once del Cádiz, pues los titulares, Rosas, sí. Cote... Bueno, Cote, cuidado. Cote te... Yo creo que va a jugar Pablo mañana y Cote, sí, el, Cote sábado, el sábado, sí. Atrás, pues bueno, pues Robert, no. Robert Pierre y Diego, ¿no? Me imagino. Maras, ya no. Hay que, buscar, que... hay que buscar hueco a Nacho, sí, Martín contra el Cádiz. Claro, sí, pues... era un tema interesante, pero que Nacho Martín, que no le diera ningún minuto en Albacete, parece como que está llamado, sí, que tiene que ser titular en Soria. Están ligados el mañana, sí. ¿No? Sí. Si Nacho Martín no juega en Soria... Bueno, pues lo arreglamos. La primera parte en Soria y sí, luego ya titular contra yo voy por ahí también. Yo creo que Nacho Martín mañana, mañana titular y saliendo otra vez desde el banquillo contra, contra el Cádiz. Yo creo, pero va a tener minutos. El seguro. Cádiz no está, no está. Yo lo vi tres, cuatro veces este año y la verdad que no está jugando nada bien. Más digo, bueno, tengo conocidos ahí, que es mi lugar de veraneo. Hay mal rollo a todos los niveles, institucional, social, la gente está... Si os fijáis, este día creo que fue en Movistar, bueno, viendo el partido, en algún resumen de estos que dan, Fali, cuando metieron el 2-0, hizo un gesto a la grada, que mira, que para que Fali se mosque también con la grada, que dice, porque otra cosa no será, pero la grada de Cádiz es bastante incondicional. Y hay mal rollito entre la plantilla, el equipo no va como va. Porque hay los recién ascendidos, los recién descendidos tienen mucha exigencia, sí, mucha exigencia. ¿Cómo está la Almería? Sí. Plantilla como la Almería. Otro. También, pero la Almería es brutal. Era un poco lo que comentabas, Pablo, que estos equipos, es verdad que no... Muchas veces pasa que estos recién descendidos, nada, tal, pierden aquí, empatan allá, no sé qué, pero cuando te das cuenta, no sé cómo se arreglan, y están el cuarto, el quinto, el tercero. Al final acaba pasando porque son equipos que tienen tanto potencial que en un momento determinado de la competición te ganan tres o cuatro partidos seguidos y ventilaron la crisis y ya están ahí. Y va a pasar con, tanto con Almería, el Granada ya está arriba, aunque perdió esta última semana, pero bueno. Pero van a ir arriba, al final esos equipos van a ir arriba. ¿Te has contado el efecto contrario? Zaragoza siempre empezaba también brutal, el año pasado y tal. Yo el Cádiz no sé, bueno, lo que dice Toño, a la larga, por pedigrí, por plantilla, por institución, sí, se puede acabar metiendo en playoff, pero lo que vi, la verdad que no es lo mismo que el Almería, parece que va, o el Granada. Yo creo que fue un caso parecido, ahí, no sé. Lo vimos en el Español el año pasado. Sí, el Español recibió una cantidad de críticas el año pasado, tuvo que cambiar de entrenador. Y pese a ello le dio para entrar en playoff. Entró en el playoff y subió a primera división. Primera división. Es que al final esos equipos tienen tanto potencial. Entonces, bueno, optimistas para el sábado, ¿no? Sí, para los dos compromisos. Sí, sobre todo para el del sábado. A mí me preocupa más el del sábado. La Copa es para disfrutarla. Hombre, por lógica, tal como está jugando Sporting y la trayectoria que lleva el Cádiz, hombre, luego ya sabemos que es fútbol y que puede pasar cualquier cosa. Pues pero... me gusta, os lo pregunto más que nada porque después de un tropiezo hay que cambiar la dinámica cuanto antes y yo creo que ahora dos victorias en esta semana y volvemos otra vez a la ola buena. Al partido solo le falta una cosa, un horario un poco mejor, porque yo sé de las 4 de la tarde del sábado lo eliminaba, yo a mí los de los lunes, por supuesto, el mejor de las 6:30, pero el de los lunes y tal. Pero era... bueno, oye, te toca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Un placer, como siempre. Daros las gracias a los dos por estar aquí. Nada, Toño, Fiti. Bueno, pues nada, y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo martes con más Conexión Sporting y hablaremos de lo que suceda en estos dos partidos, de dos competiciones diferentes. A ver si el Sporting hace los deberes en los Pajaritos. Debería ser así, es el favorito y pasamos la ronda de Copa y, sobre todo, digamos que, bueno, lo mollar... Está el sábado en el Molinón, 4:15. No sé si dije el horario de Copa. Jugamos 8 de la tarde mañana en Soria y el sábado 4:15 en el Molinón contra ese Cádiz que de momento no acaba de arrancar, pero que lógicamente por potencial es un equipo bien peligroso. A ver si los de Rubén Alves
vuelven a coger el juego de las jornadas pasadas y nos olvidamos pronto de lo del Belmonte. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Muy buenas noches y Puxa Sporting.